que ha controlado ahí en esta. Bien, Norberto Care, sí. Responsable de Defensa Civil de la Municipalidad de Junín de los Andes. En este momento ya está sofocado el incendio, simplemente los bomberos están removiendo y terminando de enfriar los puntos calientes. ¿Nos puede contar un poquito qué fue lo que pasó? Sí, mirá, por lo que dijo el propietario, más me lo dijo a mí, que él había estado haciendo un fueguito para tomar unos mates y se ve que le quedó prendido, se fue. Y con el viento que había se ve que se levantó y se le prendió fuego. En la parte que se quemó era una habitación, un bañito precario y algo, otra habitación de otro hijo que no se encuentra acá y un tallercito que tenía para hacer sogas, dice. No es nada, la vivienda de él era la de adelante, o sea que no es la vivienda de él la que se quemó. Consulto. ¿Hubo que lamentar víctima? ¿Hubo alguien en el lugar o estaba totalmente vacío? No, él había salido, el propietario había salido, así que cuando se enteró del fuego vino para acá, así que gracias a Dios no hay que lamentar víctimas hasta el momento. ¿Qué personal trabajó? Mira, estaba bomberos voluntarios, vi la gente de incendios forestales, hay unos camiones cisterna de acá de una empresa de acá de Junín. Bueno, y un par de vecinos que también se acercaron a dar una mano y la policía de la provincia de Neuquén. Bien, muchísimas gracias.